Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas noches a todos. Qué bueno que ya están otra vez en esta nueva sesión. Solo vamos a darle tal vez un minuto más para que se unan los demás. Hola, buenas noches, Yesenia. Bien, quizás vamos a ir iniciando ya. Ya estamos con 17 participantes. Quiero retomar el tema que está en el grupo de WhatsApp. Diego Mendoza enviaba una imagen de confirmar la inscripción al siguiente módulo, que es el intermedio. Les envía un formulario de inscripción, los pasos a seguir. Me gustaría saber si pudieran levantar su mano virtual los que ya se pudieron inscribir. Nuria, Ana María, Jorge Alberto, solamente tres se han podido inscribir. ¿Se van a inscribir los demás? ¿O ha pasado algo que no han logrado inscribirse, no han tenido tiempo? En mi caso ha sido por el tiempo, pero después de la clase. Excelente. Sí, les invito a inscribirse, ¿verdad? Y que lean bien, ¿verdad? Los pasos a seguir, lean bien el mensaje, porque está diciendo que la fecha límite de inscripción es el 19 de junio. Todavía no se sabe cómo cuando se están armando los grupos. A veces es bien difícil poner una fecha de inicio, pero tal vez lo que podrían tardarse son 2 semanas después de que terminemos el básico, tal vez unas 2 semanas para iniciar el siguiente. Vean que en la nota dice que no se aceptará la ficha de inscripción del módulo anterior y en esta ocasión es necesario que la ficha esté firmada por su persona. Tampoco se recibirán documentos que sean imágenes o fotografías. Tienen que ser documentos escaneados y en PDF. Préstenle mucha atención, ¿verdad? Estos son requerimientos que como
son trámites administrativos que se hacen ante INSAFOR. Entonces, ellos son bien exigentes en varias cosas. Entonces, préstele mucha atención a estos mensajes, ¿verdad? Para que no puedan tener ningún problema en su inscripción. Así que espero que los que no lo han hecho, pues que puedan, les invito, les animo a hacerlo. Aquí Samuel está describiendo, me imagino que desea el archivo de los filtros que en la plataforma no está disponible, como en las secciones están los cuatro temas de la semana, ¿verdad? Que son los que vemos cada día. Entonces, alguien adjuntó el documento de las series de relleno que vamos a utilizar hoy. Y lo que puedo hacer es que después de esta clase, si les parece, les comparto el archivo de anoche, que fue el... No fue el de anoche, el de formulario, el de filtro fue el de lunes. Si gustan, se los puedo compartir el archivo que trabajamos en la clase del día lunes, porque es cierto, ese archivo no está disponible en la plataforma para que puedan practicarlo. Más yo les decía, ¿verdad?, que podíamos hacer el modelo, pues sí, y empezar a practicar con filtro. Por si a alguien le sirve, se los voy a compartir luego de la clase, después al finalizar la clase. Muy bien, vamos a iniciar esta sesión. El tema de este día son las series de relleno. Dice, a estos mensajes dicen a mí solo... enviar la ficha de inscripción en PDF escaneado me falta. Muy bien, Yesenia. Buenas noches, Liliana. Muy bien, Jocelyn. Mañana se inscribe. Muy bien, Daisy. Le falta solo el PDF. Jacqueline, fíjese que no creo estar en el siguiente nivel, ¿verdad? No, de eso sí no estoy segura, pero lo más posible es que no. Que vayan a tener otro facilitador en el intermedio. Muy bien. Bien, bienvenidos todos nuevamente. Ya tenemos 20 participantes y vamos a dar inicio. Aquí en esta sesión vamos a ver esto de las series y vamos a utilizar rellenar datos automáticamente en celdas de hojas de cálculo. Muchas veces necesitamos hacer series de relleno, hacer rellenos de datos, entonces usaremos esta característica de autorrellenar para rellenar celdas con datos que siguen un patrón o que se basan en datos de otras celdas. Excel trabaja en base a patrones, en base a modelos. Entonces, en este tema de las series, debemos nosotros darle un patrón a Excel cómo queremos que se comporte. Debemos enseñarle, modelarle cómo queremos la serie para que Excel automáticamente identifique un patrón. Número uno, siempre vamos a tener la selección de la celda que queramos usar como base para rellenar celdas adicionales. Para una serie como 1, 2, 3, 4, 5, escriba en este ejemplo, se escribirán los primeros dos datos de la serie en las primeras dos celdas para que Excel identifique que allí hay un patrón. Le mostramos dos datos. Para la serie 2, 4, 6, 8, escriba 2 y 4, que van a ser los primeros números de la serie. Para la serie 2, 2, 2, 2, escriba 2. En este caso, solo se necesita escribir
un dato de ejemplo, un dato modelo para que Excel identifique un patrón. Y este es el controlador de relleno, que es ese cuadrito súper pequeñito que aparece en la esquina de las celdas. Es el controlador de relleno que se puede arrastrar. Número 3, si es necesario, haga clic en opciones de autorrelleno y seleccione la opción que quiera. Cuando hacemos rellenos, aparecen estas opciones de autorrelleno con algunas opciones más en el caso que se quieran aplicar dependiendo de lo que andemos buscando. Veremos entonces los ejemplos de las series de relleno. Abrimos el documento, el archivo. Tenemos el archivo de práctica para las series numéricas. Podemos hacer series de días, series de meses, series de horas. La serie que queramos que se haga. Y lo de las series lo encontramos. Esto lo voy a marcar por aquí. Lo encontramos en la pestaña Inicio, en el grupo de comandos de edición. Y aquí está este icono, que es una flecha hacia abajo, dentro de un cuadro que la línea superior es una línea doble. Y pues si dejamos solo el puntero en la o en el comando, dice rellenar. Sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes en cualquier dirección. Entonces, si presionamos sobre ese botón, tenemos algunas opciones. Hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Series, justificar, relleno. Si, por ejemplo, en este caso, hago clic donde dice hacia abajo, puede ser que no veamos nada, porque si yo presiono hacia abajo, lo que va a tomar es el modelo de aquí arriba y como en la celda de arriba no hay nada, entonces si presiono hacia abajo, pues ahí no va a pasar nada, ¿verdad? Porque lo que hace es como ver la celda que tiene arriba, que es lo que tiene, y lo que hace es rellenarla. Hacia la derecha. Puede ser que hacia la derecha sí pase algo. Voy a presionar hacia la derecha y lo que ha hecho entonces es rellenar lo mismo que tiene acá. En la celda con desplazamiento hacia la derecha, ¿verdad? Y si hago clic hacia arriba, puede ser que desaparezca esto porque hacia arriba lo que va a hacer es ver la celda que tiene aquí abajo, que tampoco tiene nada. Y si presiono hacia arriba, pues lo va a desaparecer porque aquí en la celda de abajo no hay nada, es decir, es una celda en blanco. Hacia la izquierda tampoco va a pasar nada porque lo que va a ver es esta celda de aquí y lo que va a hacer es rellenar el dato que tenga aquí a la izquierda. Entonces no relleno nada porque no hay nada tampoco en la celda de al lado. Acá tenemos las series en el que aparece un cuadro de diálogo que podemos rellenar series en filas o en columnas de diferente tipo. Por ejemplo, si yo, digamos, no le muevo nada y le dejo que necesito la serie en fila y la voy a dejar de tipo lineal, dice aquí que va a ir de incremento de uno en uno. Si yo solo dejo esto, muy probablemente no pase nada. Si presiono aceptar, no hay nada porque tampoco hay un patrón a seguir. Entonces, si yo escribo, si vuelvo a rellenar, voy a las series. Por ejemplo, le voy a poner un incremento, le voy a poner un límite de 10, por ejemplo. Presiono aceptar. Y tampoco ha pasado nada porque no le hemos enseñado cuál es el valor del que estamos nosotros haciendo referencia. Entonces, voy a escribir un número, escribir el número 1, y aquí está el controlador. Esto es como uno de los temas bien básicos. Aquí está el controlador. Si yo me desplazo
hacia la derecha, van viendo un numerito abajo. A medida que voy pasando por celda, van viendo un numerito abajo, que lo único que está haciendo es reproduciendo ese número uno. Y cuando hacemos el arrastre, nos aparecen estas opciones, este botoncito que tiene opciones de autorrelleno. Lo que ha sucedido ahorita es copiar las celdas. ¿Qué sucede si selecciono serie de relleno? En serie de relleno lo que hizo fue colocar los números consecutivos en esa opción de autorrelleno. Profe, una consulta. Sí. Esos comandos están en la versión 365 que usted tiene, ¿verdad? No están en un Excel, digamos, como básico. Por lo menos en la opción de Excel que yo tengo, yo no tengo el 365. Lo tengo un poquito más atrasadito, ¿verdad? No tengo esas opciones. Hola, ¿qué versión tiene usted de Excel? Creo que es como 2010, creo yo, algo así. Vea, por favor, si es 2010, sí, muy probablemente no le aparezca, pero asegurémonos, váyase, por favor. Solo comentario, porque así veo sí. Que usted también en la barra tiene la automatizar y tiene programador también ya sacado. Y yo esas no las tengo ni las veo. Sí, fíjese que esta pestaña de programador, anoche más o menos expliqué cómo mostrar esa pestaña. Sí, pero yo no la tengo por la versión. Ya, usted hizo el procedimiento de irse a archivo, ¿verdad? Sí, entonces sí tiene que ser eso. Quizás sí. Nomás por... Ajá. No, yo voy a clase y voy haciendo un ejercicio ahí de lo que usted va haciendo, lo reproduzco yo. Aparte. Sí, sí, sí. Pero solo es comentario ese. Sí, sí, está, no, y muchas gracias, le agradezco muchísimo porque de pronto pues algunos compañeros igual pueden tener también este tipo de... O dicen que no les sale, que porque sí. A ellos no les interesa. Ajá. Es por la versión y la 365, pues la mayoría pues se paga, sí. ¿Va? Sí, de hecho la que yo tengo es una institucional, ¿verdad? Entonces... Compártala. Ajá, fíjese que también pueden, digamos que se puede conseguir, tal vez no la versión 365, pero la versión 2019 bastante parecida. Claro, el 365 tiene como varios beneficios, pero la versión 2019 también es muy buenísima para utilizar, es bastante parecida a la 365. Igual hasta las fórmulas que trae ya son bien diferentes. Sí, ya no ocupa sí. Control B, sino que ya vienen otro tipo de fórmulas más avanzadas. Sí, ya vienen otras fórmulas, es cierto. Vienen otras fórmulas más avanzadas, es cierto. Cada versión ya trae sus funciones, ¿verdad? Funciones ya establecidas que hacen o facilitan mucho mejor los procesos. Pero sí, le agradezco mucho el comentario y quizás recomendarle, ¿verdad? Cuando puedan, podrían, por ejemplo, descargarse de... Ya ven que en internet ustedes pueden encontrar todo, ¿verdad? Todo lo que quieran lo pueden encontrar. Entonces, si por ejemplo ustedes buscan que necesitan como descargar una versión de Office 2019, perfectamente lo pueden hacer. Y muchas veces no es que estemos cayendo en piratería ni en ilegalidad, sino que a veces es como tiene que ser. La necesidad sí, obliga a ser creativo. Exacto. Entonces, claro, la versión 2019 puede ser que le pida otros requisitos, como algunos requisitos de equipo, algunos requisitos del sistema operativo, porque no les va a correr ni en cualquier equipo ni con cualquier sistema operativo. Entonces es como de documentarse, ir explorando ese tipo de temas, ¿verdad? Pero les animo que en cuanto puedan, pues puedan hacerlo y puedan mejor actualizar sus versiones. Les va a ir mucho mejor. Pero bien, vamos a continuar. Y sí, pues... esto se nos facilita, pero en las versiones anteriores va a ser un poquito más complicado. Entonces decíamos que aquí están las opciones de autorrelleno y he seleccionado serie de relleno para que
muestre los números de manera consecutiva. Rellenar formato solo no vamos a ver mucho porque no hay, digamos, una, desaparecieron los números porque en ese relleno solo rellena formatos. Entonces, ¿qué es esto de los formatos? Pues, si yo le doy un formato a la celda, por ejemplo, le doy un color a la celda, eso ya es un formato. Entonces, si arrastro, allí hizo pues lo que, como su opción natural, que es la de copiar celdas. Ya sabemos cuál va a ser el comportamiento de serie de relleno. Y ahora veamos rellenar formato solo. Ahí ya se nota, ¿verdad? Que lo que hizo nada más fue rellenar formato. Y en la otra, rellenar sin formato, pues ahí sin formato solo se trae el valor de la celda de muestra y pues sin formato deja los otros números. Ahora voy al cuadro de diálogo de rellenar series. Y digamos que está bien que queremos un incremento de uno en uno y vamos a ponerle que queremos un límite de 10, como lo había hecho anteriormente. Y ahí está, vean. Yo tenía seleccionado hasta aquí, pero como yo le puse un límite de 10, entonces por eso llegó hasta acá, ¿verdad? Con ese límite que le pusimos. Luego está, dice, siempre en filas. Esta es la de tipo lineal. Y tal como nos decía en el ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir, ok, voy a ir de uno en uno o voy a ir de dos en dos. Allí tengo que darle mis formatos en las primeras dos celdas. Voy a borrar esto. Si yo quiero patrones diferentes, tengo que modelarle los primeros dos datos y seleccionar los primeros dos datos. Entonces, cuando hago eso, digamos, vamos a ver qué sucede si lo dejo así. Si me voy con incrementos de 2 en 2 y voy a un límite de 10, por ejemplo. Y no le voy a mover esto tampoco. Como solo tenía seleccionado esto, no me seleccionó las demás, pero digamos que allí ya hizo el relleno de 2 en 2, porque se le dio la muestra al principio. Y así ustedes pueden ir decir, yo quiero un patrón que vaya de 3 en 3, pues le escribimos los primeros dos números, de 5 en 5, de 10 en 10, y así lo vamos haciendo. Depende de la necesidad. Luego tenemos la de tipo serie, tipo geométrica. En la de tipo geométrica puedo decir, ok, queremos incrementos de 1 en 1, igual le voy a poner un límite de 10 a ver qué sucede. Allí, para quizás para ver mejor el comportamiento, a ver, voy a borrar estos números o los voy a dejar allí y me voy a pasar mejor para acá. Y voy a seleccionar este rango de celdas de la siguiente fila. Y vamos a ir a la serie geométrica, voy a decirle que vaya de incremento de 2. Vamos a ponerle un incremento de 2 y le vamos a poner un límite de 10. Aquí teníamos que ponerle, o no importa, yo le puedo poner, yo puedo empezar por 1, seleccionar el rango donde quiero, el autorrelleno o el relleno, la serie de relleno. Voy a ponerle un incremento de 2, le voy a poner un límite de 10, tipo geométrica. Entonces lo que va haciendo es que como le puse, el 10 ya ni lo puso. En el tipo geométrica lo que va pasando es que el número lo va multiplicando por 2, que es el incremento que yo acabo de escribir. 1 por 2, 2 por 2. 4 por 2 y como 8 por 2 es 16 y yo le puse un límite de 10, entonces por eso no lo mostró, ¿verdad? Ese es el tipo, es la serie tipo geométrica.
que lo que va haciendo es multiplicando por esa constante que nosotros le escribamos aquí. Aquí automáticamente me lo ha cambiado, yo le había puesto un número 2. Si yo voy a geométrica, le presiono aceptar, pues ahora vean que como no le puse límite, él seleccionó, rellenó las celdas que yo tenía seleccionadas y fue haciendo el mismo comportamiento. Hoy sí, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, es decir, va mostrando el doble. Esa es la serie geométrica. Y así ustedes pueden decir, quiero que geométricamente vaya tenga incrementos de 3. ¿Qué es lo que va a ir haciendo? Todos los números los va a ir multiplicando por 3. Es decir, usted va a ir teniendo en cada celda el triple del número anterior. O si le pone 5, el quíntuple del número anterior. Y esa es la serie geométrica. Está el tipo cronológica. A ver, antes de pasar a eso, me voy a pasar aquí para los días. En las series numéricas, si quiere ustedes números descendientes o descendentes, 10, 9, 8, tiene que darle un patrón a Excel de cómo quiere usted su serie. En la numérica es así. Le damos una muestra de dos números y ya pues Excel identifica el patrón. En los días, por ejemplo, si yo escribo miércoles, solo escribo un día y arrastro esto, pues allí, vea usted, allí va la leyendita abajo de cuál es el dato que va a ir colocando en las celdas. Y esta es para la serie de días consecutivos. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Aquí en las opciones de autorrelleno, pues ha hecho la serie de relleno. Ya sabemos qué hace rellenar formato solo. Ya sabemos qué hace rellenar sin formato. Este de rellenar días, pues hace precisamente lo que la opción de autorrelleno hace, la predeterminada. ¿Qué sucede si selecciono rellenar días laborables de la semana? Muy probablemente, veamos qué pasa. ¿Se fijó lo que pasó? Que solo nos deja para Excel los días laborables son de lunes a viernes. Por eso es que nos está mostrando solo miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, viernes, lunes, martes, miércoles. Y no nos está mostrando sábado y domingo en esa opción de autorrelleno. Y la de copiar celdas, pues que es el dato, como el mismo dato que tenemos de muestra en la primera celda. Entonces ahí seleccionamos series de relleno o la opción de autorrelleno que le vaya a servir. Asimismo, si yo quiero de que vaya, por ejemplo, de cada 2 días, miércoles, viernes. Ahí sí, yo tengo que escribir 2 datos. Aquí solo escribí un dato de ejemplo, porque queríamos los días consecutivos. Pero aquí queremos una serie de cada 2 días. Debo escribir el ejemplo para cada 2 días. Entonces, si arrastro, ahí va viendo usted la muestra, allí en abajito va la leyendita. Ahí va, mientras nos vamos desplazando, cuál es el día que le va llenando. Y va cada 2 días, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves, sábado. Lo mismo, tiene las opciones de autorrelleno. Ya sabe qué hace cada una de estas opciones de autorrelleno. Y así le vamos diciendo cómo queremos el relleno. Si yo solo escribo las primeras 3 letras, pues identifica que solo quiero el nombre del día abreviado en 3 letras. Esas ya son las series predeterminadas de Excel. Y allí me deja los días abreviados porque así le puse yo la muestra. Entonces esos serían los días de la semana. Para los meses funciona lo mismo. Si yo escribo junio,
Y ya sabemos qué va a pasar si yo arrastro. Aquí va consecutivo, mes por mes. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y en las opciones de autorrelleno, pues, si le pongo rellenar meses, sucede lo mismo. Aquí no hay como muchas más opciones que se puedan utilizar. Queremos igual una serie solamente con el mes abreviado, pues vea que lo mismo. Y en las opciones de relleno, tenemos igual las mismas opciones. Igual, si yo quiero cada 3 meses, entonces escribo junio, le doy para eso, si ya le tengo que dar 2 muestras, porque ya es, yo quiero un patrón personalizado. Entonces sería, por ejemplo, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Junio, septiembre, cada 3 meses me va a ir haciendo el relleno. Diciembre, marzo, junio, septiembre, diciembre, marzo, junio, septiembre, diciembre. Entonces, cuando queramos nosotros nuestros patrones personalizados, le damos la muestra de 2 datos para hacer la serie. Y para las horas lo mismo. Si yo, por ejemplo, le escribo allí 20:31, ¿qué sucede si yo le dejo 20:31? Y ahí está, mire, cada hora, va cambiando cada hora, 20, 21, 22, 23, cada hora. Pero si yo quiero saltos, por ejemplo, 20:31, y en la otra le escribo que quiero 21:01, eso es cada media hora. Cada media hora me va a ir haciendo la serie por medias horas. Igual quiere series por 15 minutos, por 2 horas, le va dando la muestra. Cuando son, digamos que los consecutivos, pues Excel los identifica. Pero para los personalizados tenemos que darle 2 valores de muestra para que pueda ser la serie que se desea o que se necesita. Entonces aquí está la serie trabajada en filas. En este momento solo hemos trabajado en filas de tipo lineal, de tipo geométrica, cronológica. Por ejemplo, si escribimos acá, voy a escribir aquí fechas. Escribir allí fecha. Y escribimos 1 de enero de 2020. Entonces ahí, digamos, vamos a ver, vamos a seleccionar, voy a hacer esa serie, le voy a ordenar serie, no más que hoy voy a seleccionar columnas cronológica de fecha. Digamos que le vamos a hacer un incremento de 5 y vamos a ver, le voy a poner, tenemos que hacer el relleno de la serie, las primeras 2 muestras y seleccionar el rango. Por ejemplo, a ver, aquí me lleva, digamos que voy a seleccionar hasta la 30 o hasta la 35. Y si voy a las series, series en columnas tipo cronológica de fecha, incrementos de 1, como los incrementos son de 1, pues allí van diarios, ¿verdad? Desde el 1, 2, 3, 4, los días consecutivos. Vamos a encontrar, a ver, aquí dice un análisis rápido, permite usar la herramienta, no nos dio aquí las opciones de autorrelleno. Pero vamos a ver, por ejemplo, voy a volver a hacerlo, voy a volver a arrastrar. Esto quería que me saliera. Cuando no me sale, pues lo vuelvo a hacer porque las fechas son consecutivas y ahora sí me muestra las opciones de autorrelleno. Aquí tenemos más opciones. Ya sabemos qué hacen estas. Esto hace lo mismo que arrastrarlo, de rellenar días. Ya sabemos qué hace aquí, rellenar días laborables de la semana. 1, 2, 3, hace el salto del sábado y el domingo. Y solo me muestra la fecha de lunes a viernes. 6, 7, 8, 9, 10,
no muestra el 11 y el 12, seguramente son sábado y domingo, y me muestra solo fechas de lunes a viernes. Si yo solo quiero rellenar meses, entonces vea que me deja, como el primer dato fue el día 1, entonces como le hemos dicho que solo rellene meses, pues solo cambió los meses. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, ¿verdad? Y así lo fue rellenando. Rellenar años, pues hace lo mismo. Como la primera fecha de muestra fue 1 de enero, entonces solo cambia el año. 1 de enero de cada año. Y el relleno rápido, pues que el relleno rápido hace como lo consecutivo, ¿verdad? A ver, aquí nos envió una advertencia, dice que se han comprobado todos los datos junto a la selección y no se ha observado ningún patrón para rellenar valores. Para usar el relleno rápido, especifique un par de ejemplos de los datos que desea ver. Mantenga la celda activa en la columna en la que desea que se rellenen los datos y vuelva a hacer clic en el botón relleno rápido. Ya vamos a utilizar el relleno rápido. El relleno rápido está acá. Hay un atajo, por cierto, para utilizar el relleno rápido. Control Shift E. Rellena automáticamente los valores. Escriba un par de ejemplos que desee como resultado y mantenga la celda activa en la columna que voy a rellenar. Ya lo vamos a utilizar. Aquí pues ya sabemos lo que hicimos aquí en las opciones de autorrelleno cuando nos apareció lo de la fecha, es lo mismo que aparece acá en las unidades de tiempo, es lo mismo. Entonces si yo vengo y selecciono aquí día laborable, va a tener el mismo comportamiento que teníamos cuando seleccionamos la opción de autorrelleno, ¿vean? Solamente los días laborables. Entonces las unidades de tiempo las puede encontrar aquí o en las opciones de autorrelleno. Vamos a ver, por ejemplo, si por ejemplo tuviéramos algunas veces quizás queremos, esto lo hemos utilizado algo parecido, utilizamos cuando estuvimos hablando de concatenación. Entonces el relleno rápido viene todavía a ser un poco más fácil el proceso cuando, por ejemplo, queremos concatenar. Si tuviéramos, por ejemplo, nombres, digamos que aquí voy a escribir nombre. Y digamos, ahí voy a escribir domicilio, por ejemplo. Entonces ahí en nombre. Voy a escribir unos cuantos nombres. David Rodríguez. Gabriela Ramos. Digamos que esos datos. Domicilio, San Salvador, Santa Ana, Chinango. San Miguel, por ejemplo. Esto, si quisiéramos concatenarlo, usted ya sabe cómo hacerlo, porque ya vimos cómo se concatena cuando nosotros queremos. Tenemos datos separados y los queremos en una sola columna. Ya sabe cómo podríamos hacerlo, pero el relleno rápido a veces es bien, bien sencillo. Si veo, por ejemplo, le pongo Ana María Méndez, vive
en San Salvador, ya estoy agarrando el primer dato de la celda, le estoy agregando una frase, vive en o trabaja en o lo que sea, y agarro el dato de la siguiente celda. Cuando presiono Enter, por ejemplo, vamos a ver acá qué sucede si le pongo relleno rápido. Hay un atajo, ahí hay un atajo que dice que también podemos utilizar el Control Shift E, que eso va a ser mucho más rápido. Entonces, yo le di un dato de muestra, entonces Excel identifica y dice, ah, como que así quiere lo demás, cuando hacemos el relleno rápido, y nos deja. David Rodríguez vive en Santa Ana y nosotros solo escribimos el primer ejemplo. Y eso ustedes lo pueden utilizar, ¿verdad? Para cualquier otro dato que quieran ustedes concatenar. Entonces solo le dimos un dato de muestra y con el relleno rápido hizo lo demás. Digamos, a veces en las instituciones, pues nos dan un correo institucional. Ese correo institucional es porque es arroba y todos somos el apellido de la institución, por ejemplo. O cuando mucha gente, muchos tenemos como el correo de Gmail, no más que hablo quizás de correos institucionales porque allí generalmente hay formatos de correo, ¿verdad? Me voy a pasar aquí para otra hoja, una hoja nueva para hacer el siguiente ejemplo que les estoy mencionando. Que por ejemplo tengamos una lista de correos. Casi siempre, como les digo, en los correos le dicen, vaya, va a ser su primer nombre, guión bajo, su apellido, o va a ser su apellido, punto, nombre, qué sé yo, cualquier formato. Entonces, decimos, voy a agarrar estos nombres de ejemplo. Y vamos a... Digamos que aquí tenemos correo. Y nos dicen, sáquenos el nombre o solamente los usuarios del correo. Entonces, tenemos, por ejemplo, estos nombres. No sé, vamos a ponerle que va a ser este... Nosotros vamos a ponerle un formato, digamos, vamos a poner aquí, claro, los correos no llevan espacios en blanco. Usted más adelante va a aprender una manera mucho más sencilla de quitar esos espacios en blanco. Yo lo único que voy a hacer ahorita es que le voy a agregar un guión bajo. Porque usualmente ya están los formatos hechos en las instituciones. Entonces, digamos que esa es la... Y a cada uno de estos le vamos a poner una arroba. Lo vamos a hacer de Gmail. Digamos que todos tienen ese apellido. Solo voy a ir a copiar. Y se los voy a pegar. Entonces de pronto nos dan los correos y digan, bueno, como solo los correos tenemos de estas personas, vamos a sacar el nombre de esos correos. Le damos un ejemplo. Entonces, el ejemplo que yo quiero es, aquí con este nombre compuesto, puede ser que tengamos un problemita con este nombre compuesto. Pero digamos, lo voy a escribir. Ana María Méndez. Va. Digamos que yo ya escribí el primer modelo. Así es como yo lo quiero.
Entonces, cuando yo presiono, lo único que acabo de hacer es presionar el atajo Control Shift E, que es el relleno rápido. Entonces, vea, yo solamente escribo el primer ejemplo, Control Shift E para el relleno rápido, y ya tenemos los nombres sacados de un correo. Veamos aquí, está esta opción. Aquí sí ya las vimos. Autorrellenar es precisamente eso, ¿verdad? Es el relleno rápido. Entonces pueden encontrar estas opciones, las de este cuadro de diálogo, también las pueden encontrar acá. Veamos ahora qué pasa. Voy a volver a estas opciones. Dice hacia abajo. Vea lo que va a pasar. Yo estoy ubicada en la celda B3. Voy a hacer esto por puro ejemplo. Hacia abajo. Vea que lo que hace es precisamente rellenar el dato que tiene, ¿verdad?, arriba, y lo rellena de allí hacia abajo. Voy a presionar Control Z para seguir haciendo los ejemplos y ver lo que pasa. ¿Qué sucede si presiono hacia la derecha? Pues mire lo que pasa. Como es hacia la derecha, me mira los datos que tiene aquí y los copia a la derecha, los rellena a la derecha. Presiono Control Z porque solo quiero que vayan viendo lo que hace. Rellenar hacia arriba. Y vea que dejó. Qué raro lo que hizo allí. Quiero ver, voy a dar Control Z. Vea, hacia arriba le puse y deja como la inicial. Si le doy hacia arriba, le deja la inicial como originalmente que tenía. Aunque me parece raro que esté haciendo eso, pero le voy a poner hacia la izquierda y aquí muy probablemente no vea nada, porque como aquí a la izquierda no hay nada, y eso ya lo habíamos visto cómo se comportaba. Vean que aquí hay una opción inactiva que dice otras hojas. Para lograr que se active otras hojas, voy a seleccionar, aquí tenemos dos hojas. Vamos a seleccionar las hojas. ¿Qué pasaría si yo, digamos, con Shift o Control puedo seleccionar las otras hojas? Si presiono Shift, ya tengo seleccionadas las dos hojas de este libro. Y si voy, está activo otras hojas. Y dice rellenar otras hojas de cálculo. Y lo que aparece es este cuadro de diálogo que nos puede rellenar todo contenido, formato, o solo contenido o solo formato. ¿Qué sucede si le dejo relleno todo? Aceptar. Vamos a ver qué sucedió. Voy a hacer una hoja, pero en blanco. Voy a hacer una hoja nueva. Voy a hacer una hoja nueva. Aquí tengo la hoja 3 como nueva. Voy a basarme en la 2. Voy a seleccionar la hoja 2 y con Shift selecciono la hoja 3. Tengo estas dos hojas seleccionadas. Entonces, aquí en otras hojas, todo. Vamos a ver qué sucedió. Ay, es que me está. Lo que tiene que pasar es que me tiene que rellenar esta hoja. Vamos a ver, vamos a hacer esta. Voy a volver a hacerlo. Vamos a ponerle solo contenido. No me está rellenando la hoja, porque eso, ¿sabe qué pasa acá? Vamos a seleccionar. Vamos a volver a hacerlo. Formatos. Hoy sí. Teníamos que seleccionar, como solo seleccioné formatos, a ver, quiero que ya no aparezcan seleccionadas las dos.
Para seleccionar todos los datos de la hoja, tiene que hacer clic en este botón de acá que aparece antes de la letra y antes del número. Cuando se presiona sobre este botón, selecciona toda la hoja. Entonces, seleccionamos toda la hoja y seleccionamos la otra hoja, ¿verdad? Y le decimos en el cuadro de diálogo que apareció que yo solo seleccioné formato. Y como el único formato que tenía es esa franja amarilla, digamos así, para que se habilite. A ver, veamos. Veamos algunos otros ejemplos. Digamos, me voy a aprovechar de esta hoja en blanco que está acá. Por ejemplo, un número de teléfono. Voy a escribir ahí, qué sé yo, 2525-2121. Y voy a hacer un relleno. Voy a llegar hasta la número 10, por ejemplo. Pero yo no quiero que se copie el mismo número. Voy a ver si hago una serie de relleno para que por lo menos el último número sea diferente. Esto nada más es una muestra. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo 2525-2121 y presiono Enter y luego presiono Control-Shift-E, eso es en el caso que ustedes, digamos, tengan que ingresar números de teléfono y de pronto digan, lo voy a ingresar y después lo arreglo, como para hacerlo rápido, por ejemplo. Digamos que esta es una muy buena opción. Usted escribe los números, así como los captura, números de teléfono, le da la primera muestra que lo que quiere es los cuatro números separados por los siguientes números, le da el relleno rápido, Control-Shift-E, y ya pues tiene la serie o el relleno con ese formato. Lo mismo le pasaría si está capturando números de DUI, por ejemplo. Los DUI tienen 9 números y están separados por guión. Entonces, de pronto usted dice, rapidito, veamos. O de pronto surge una necesidad de que le muestran los números de DUI todos sin guiones, pero de pronto usted dice, pero hay que separarlos por guiones porque ahora ese va a ser el formato. Entonces, usted escribe de una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí para hacerlo igual más rápido, voy a hacer la serie, pero le voy a decir aquí que para que los números sean diferentes, porque son números de DUI, que me haga ese relleno, ¿verdad? Entonces le digo, este es un número de DUI, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión 9. Ese es el formato que deseamos ahorita, Control-Shift-E. Y pues allí, cuando le pase eso, entonces hay que darle dos muestras. Hay que darle dos muestras. A ver, tenemos 9, 1, 0. Lo que pasa aquí que este tiene 9 números, pero este se nos hizo de 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 9 números siempre. Voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9-0. Y vamos a ver qué sucede si selecciono las dos y le damos. Vamos a darle allí un relleno rápido. Entonces aquí fue necesario darle dos ejemplos, ¿verdad? No ocurrió acá, pero aquí fue necesario darle dos ejemplos para utilizar el relleno rápido. ¿Qué más ejemplos podríamos hacer? Vamos a ver. Lo mismo, ¿verdad? Si ustedes quieren como formatos, estoy asociando mucho a los usuarios porque he estado como trabajando bastante con usuarios, con armar usuarios y eso. Entonces, lo mismo pasaría si queremos como al revés, ¿verdad? Digamos que queremos, así como este, que teníamos, como esta, por ejemplo, que teníamos los correos y después los nombres, pues podemos tenerlo al revés, ¿verdad? Podemos tener nombres
de este nombre, por ejemplo, y hacer el correo. Ahora digamos que queremos como otro formato, es decir, no más que aquí, como les decía, vamos a dejar solo un nombre, porque como el patrón de lo demás es que solo tiene un nombre. En cambio, aquí, si usted se fija, este no sería como un patrón, porque aquí hay tres palabras y en las siguientes hay dos palabras. Pero veamos qué pasa si, por ejemplo, decimos a.mendez@mail.com y presiono Control Shift E, vea lo que hace. Me deja las últimas tres letras, si ya se fijó, o me deja como lo va rellenando. Si usted se fija, lo que hace es que va rellenando, porque no tenemos como datos uniformes, si lo pudiéramos decir así. Pero usualmente cuando utilizamos estas herramientas tenemos datos uniformes. Entonces digamos que vamos a dejarle solamente un nombre y digamos que ahora va a ser .mm. Y veamos qué sucede con el relleno rápido. Entonces, igual nos agarró, como que ya nos había agarrado el patrón anterior, ¿verdad? Pero sí nos está dejando el nombre completo. Entonces, observe que sí va obedeciendo los patrones de acuerdo a cómo se los vayan ejemplificando o cómo se los vayan mostrando, cómo se le vayan modelando. Realmente lo que tienen que tener ustedes como ya establecido, tienen que tener ustedes como bien claro cuál es el patrón que quieren que siga, ¿verdad? Me imagino que acá lo que ocurrió fue lo de la tilde. Porque aquí no me dejó la arroba. A ver, solo quiero hacer una prueba. Me voy a saltar. Voy a dejar una columna en blanco, porque si la dejo adyacente, me toma patrones que están cercanos. No sé si alguien lo está haciendo a la par conmigo y si le está funcionando. Ahora sí. Estaba tomando el patrón que ya tenía, y es que algunas veces Excel se queda como con el dato que tuvo anteriormente. Y por eso es que yo mejor me lo salté, porque cuando ya Excel trabaja con celdas adyacentes, como que se queda pegado allí con lo, como si siempre pasara recordando el dato que tuvo, ¿verdad? En este caso de la serie. Entonces, así también es otro ejemplo de cómo podemos armar series. Y ya les decía lo de los formatos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, qué otro ejemplo podríamos poner? Estamos a 2 minutos. No sé si alguien me dice algún otro ejemplo que podríamos utilizar para las series. He cubierto las opciones de las series, tanto utilizando el icono de autorrelleno, ¿verdad? De rellenar. Vean el comportamiento que va teniendo. Las opciones de autorrelleno que nos muestra. Las opciones que están acá, de hacia abajo, a la derecha, arriba, izquierda. Otras hojas, series. El de justificar es, por ejemplo, ¿qué sucede si yo hago esto? Y le presiono justificar. Dice, el texto es mayor que el rango dado, le vamos a dar a aceptar, y eso es lo que hace, que justificar. Pero lo que hace es separarlo en celdas. Entonces, si alguna vez necesita eso, lo puede hacer. Aunque es bien, es de como de pensar bien si en realidad así se necesita el dato. Estaba en una sola celda, pero como el contenido no alcanzó y le dije que lo rellenara, que lo justificara, me lo separó en celda. Muy bien, esas serían entonces las opciones de
relleno. Y también vimos las series acá también, ¿verdad? Que son las mismas que tenemos como opciones de autorrelleno cuando hacemos rellenos. ¿Bien? Concluyo el tema de las series. Justo estamos a las 9. Así que muchas gracias y les veo mañana a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.